Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Hemos vivido hoy el miércoles de ceniza, comenzado ya la cuaresma, 40 días de amor, porque experimentamos el máximo amor al dejarnos purificar, dejarnos lavar. Y le pedimos, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Él nos ha dicho, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es de Él, por Él, con Él, en Él, que rezamos, hermanos, y que esta cuaresma traiga mucho fruto, fruto de limpieza y de conversión, espíritu de conversión. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a mirar la cruz. Vamos a pedir perdón. Aquí vemos el amor de Dios. Hagamos nuestro examen de conciencia y pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Esta mañana rezábamos que se ahogue en tus lágrimas divinas la triste confesión de nuestros pecados, la triste confesión de mis pecados. Pidamos perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales, mas no eras tú el hombre derribado, sino el Hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado y siga sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria, mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerdan, Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario, como secreto amor que a ti se llega. Amén. Cristo, luz, nos has sacado de la tiniebla. Hermanos, nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Ya no somos de la tiniebla por nuestro bautismo. Así podemos dar gracias, porque es el Hijo que nos contempla y nos llama a una conversión, a que nos dejemos convertir. Sabes que lo difícil para nosotros es reconocernos pecadores, reconocernos necesitados. Ahí está la humildad. Reconocernos necesitados de Dios.
Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Recemos el Salmo 30, hermanos. El Salmo 30 es una súplica confiada. O sea, suplicamos porque sabemos quién nos ama y quién nos escucha. Y una acción de gracias, hoy más aún, porque empieza esta cuaresma como don de Dios para dejarnos purificar, para limpiarnos, para el darnos su amor y su gracia. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Y desde las entrañas, hermanos, con el dolor profundo de nuestros pecados por amor, gritamos desde lo hondo a ti, grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. ¿Cómo viene esta palabra a ayudarnos, hermanos? Efesios 4:26. No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. No dejemos que el día volo, dos días. Volo, voluntad, el que divide nuestra voluntad, el que nos rasga nuestra voluntad, para terminar haciendo solo nuestra voluntad humana y dejar de lado la voluntad divina. No le demos la oportunidad, cerrémosle la puerta. Él no puede pasar porque la puerta ha sido ya abierta para nosotros. La puerta es el costado abierto de nuestro Señor, es la cruz, la puerta estrecha. Nos ha abierto el cielo para que tú y yo vivamos el cielo aquí en la tierra, que participemos de la vida divina aquí en la tierra, de la alegría profunda de esta cuaresma que viene a ayudarnos. Por eso digámosle con humildad, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría comenzar esta cuaresma, hermanos. Vamos a gritar con fuerza. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, soy una pecadora. Ayúdame. Dilo con amor y compartes esta oración con otros hermanos para que puedan ellos participar de nuestra alegría en la comunión, que es la iglesia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Buen inicio de cuaresma, feliz cuaresma, en manos de María. Misericordia mía, todos, misericordia. Misericordia mía, misericordia, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia todo mi pecado. Feliz noche, hermanos, un buen reposo.